Hoy vamos a hablar acerca de la última vereda. ¿Tendrá baches o no tendrá baches esta vereda? Vamos a conversar con el actor, director, guionista, asistente, un multiusos. Multiusos, Fernando Montenegro. Fernando, gracias por estar acá. No, gracias, amigo. El peruano es multifacético. Sí, tiene que ingeniárselas para poder salir adelante con sus sueños, con sus metas, de hecho. Es lo que me pasó a mí. ¿Tú qué edad tienes, Fernando? 27. 27 años ya has hecho una película. Sí. Ah, La Última Vereda. ¿Tiene baches o no tiene baches esta vereda? ¿O es una vereda americana? Tiene baches en varios sentidos. Bueno, a nivel de producción fue bastante difícil. Y dentro de la película lo que viven los personajes también es un poco accidentado, ¿no? Pero con una luz al final siempre. Y hoy también vamos a revalorar también el tema del peruano, cómo el peruano es tan pujante. Tenemos un tráiler, ¿verdad? Sí. ¿Nos ha traído un tráiler? Vamos a ver el tráiler y estamos con Fernando Montenegro para que usted pueda ver realmente todo este tema de una película. ¿Tu presupuesto, $2,000,000 o $2,000 soles? ¿Cómo fue? Promediando los $2,000 soles. ¿Promediando? ¿Cómo has hecho, hermano? Como que amigos, gente que quería... Tenía ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces fueron seducidos por el guión y, bueno, aceptaron trabajar, ¿no? Uh-huh. Aceptaron trabajar. Yo creo que al artista no se le contrata, no, hay que seducirlo. Y esa es la manera, creo que, por la que aceptó la mayoría de la gente, ¿no? Por el guión. ¿Qué actores tenemos? La mayoría son todos en realidad actores de teatro. Ya con bastante experiencia y, bueno, es una de las primeras cosas en video que hacen, ¿no? Y estás muy bien. De hecho, el guión le debe mucho al teatro clásico. Perfecto, nos vamos mismo Indiana Jones, viendo el tráiler de esta película, La Última Vereda. Mirarse la señora depresión, tan voluminosa y lenta. ¿Cuánto? ¿Quieres hacer un agradecimiento? Mira, lo que estamos buscando es alguien que sepa mentir. Así que fui el elegido, ¿ah? Lo eres. Tienes todo el encanto de un chico suicida. Me asusta que estemos tanto. Mira cómo transpiras de la nada. Aprende mirando en tu cuerpo mis huellas, profundas al igual que mi mirada. Me lleves a un lugar secreto. Quítate esa ropa sucia. En algún momento lo vas a sentir. La longevidad es una etapa a la que no me quiero presentar. Cuando me reclame su natural turno en mi vida. Morir es semejanza entre los hombres y lo único que hacemos bien. Hola. ¿Podemos conversar? Uy, ay, ay, yo quiero conversar con esa actriz. ¿Ah? Ya me puse ya las pilas, ¿ah? ¿Han usado hasta parapente ustedes para hacer las tomas? Sí, necesitaba una toma aérea, porque la ciudad es otro personaje dentro de la película que los ve pasivamente, ¿no? Este grupo de poetas, ¿no? Entonces necesitaba y, bueno, conseguimos el apoyo de un parapentista. Y bueno, salió la toma. La actriz principal es, digamos, simboliza el personaje, es una provinciana que viene a Lima. Simboliza, claro, la inocencia. La inocencia. Uh-huh. ¿Que no hay inocentes en Lima? Debe haber muy pocos. Muy pocos. ¿No? Es una ciudad bastante ajetreada y llena de, digamos, de personas que ha aprendido a vivir con cierto criollismo, cierta audacia para sobrevivir, ¿no? Eso es lo que plantea la película. Es visto desde un punto de vista, en realidad, poético. Todos los personajes creo que forman parte del estado de ánimo de uno solo, sino que los he dividido en personajes, ¿no? Es más o menos eso. Bueno, qué bueno realmente que hagas una labor cinematográfica aquí en el Perú.
donde está la Lima la Horrible, donde ocurre de todo, la criollada, de todo, pero qué bueno que hagas un trabajo con actores nuevos, jóvenes, de teatro, para que sean también exponentes. ¿Cuándo se estrena la película? Estoy pensando entre julio y agosto, porque ya la tengo ahí y bueno, primero darle una corrida cultural, en centros culturales, y comercialmente, por el formato que es Mini DV, solo creo que en Cine Stars pueden proyectarlas, pero ya es... ¿Cine Star? ¿De la Avenida Brasil? Hay 11 salas, creo. Ah, de Cine Star. Sí. En San Juan y Miraflores también hay En Los Conos. Qué bueno. Está entonces en un formato digital. Sí. Y bueno, como tú dices, ¿no? hay muchas cosas nuevas que hay que mostrar, ¿no? Hay poetas nuevos, hay música nueva, teatro nuevo, actores nuevos y cine nuevo, ¿no? Hay otros chicos también que están haciendo, hay películas ya hechas en digital y lo único que falta es difusión. Y bueno, esta película es un ejemplo, que hay gente que se está esforzando bastante, ¿no? Y por eso te hemos invitado, antes que seas más famoso de lo que eres, porque después de aquí, ¿no? Mismo Spielberg, hay que pedir cita con Fernando. Fernando, ¿te acuerdas? Espérame, ¿ya? Estoy grabando. Muchas gracias por tu tiempo. No, a ti. Muchas gracias. Todo el éxito, toda la fuerza en la juventud, porque el tiempo pasa volando. A ti también, muchas gracias. Igualmente, gracias. Nos vamos a un videíto y tenemos a Luisa. ¿Ah? El embrujo está sonando por todo lado. Hoy es fin de semana y nos vamos a un super videíto del embrujo y regresamos con Luisa, la diosa del amor.